Buenos días, mi nombre es Miguel Altieri y soy un profesor de agroecología aquí en la Universidad de California en Berkeley. Y hoy día estaré hablando sobre la biotecnología agrícola, los mitos, los impactos ambientales y las alternativas agroecológicas. La agricultura moderna se caracteriza por ser una agricultura altamente dependiente de insumos externos, debido a que los sistemas existentes son monocultivos que carecen de biodiversidad funcional, y por lo tanto son productivos, pero con un costo ambiental y social muy alto, y hoy en día los investigadores están cuestionando la sustentabilidad de estos sistemas modernos. En el mundo existen aproximadamente unas 1.5 billones, o sea, 1.500 millones de hectáreas de agricultura, de los cuales el 91% de ellas se caracterizan por monocultivos de granos como maíz, arroz, soya, etc. O sea, tenemos la capacidad de alimentarnos más de 2.000 especies vegetales, sin embargo, la agricultura industrial ha reducido este número a un poco de granos, frutas y vegetales. Mucha gente argumenta que esta agricultura moderna es bastante productiva, porque se ha triplicado la producción en los últimos 50 años y porque poca gente, por ejemplo en Estados Unidos solo el 2% de la población, está trabajando para hacer agricultura y por lo tanto se cree que es una agricultura eficiente desde el punto de vista de la mano de obra. Los límites ecológicos y económicos de esta agricultura industrial ya han sido alcanzados. Por ejemplo, los rendimientos de los cultivos de maíz, de trigo, de soya en Estados Unidos están decreciendo o se están estabilizando. Los costos ambientales de la agricultura industrial, si contabilizáramos todos los impactos ambientales, son aproximadamente de $300 por hectárea por año. Los sistemas de larga escala son sistemas muy vulnerables porque son genéticamente homogéneos. Y estamos viendo que las economías de escala que se han creado están desplazando a los agricultores a una tasa en Estados Unidos de 219 por día. Estos sistemas indudablemente son productivos, como habíamos visto se ha triplicado la producción en los últimos 50 años, sin embargo son altamente dependientes de insumos externos. Pesticidas, por ejemplo, ha habido un incremento de 67% desde 1983 a 1998, con un costo global de unos $34.000 millones en inversión para pesticidas, aplicándose aproximadamente 2 billones, o sea 2.000 millones de kilos de ingredientes activos en la biosfera. Y a pesar de que se utilizan estos pesticidas, vemos que la guerra contra las plagas, desde el punto de vista químico, es una guerra fútil. Por un lado, vemos que existen más de 450 especies de artrópodos, insectos, ácaros, etcétera, que son resistentes a más de 1.000 diferentes insecticidas. Las pérdidas de cultivos frente a plagas son aproximadamente un 30% y son iguales a las que se producían hace 50 años, a pesar del hecho de que hoy día estamos aplicando más pesticidas y hay más avances en el manejo integrado de plagas. Y los costos ambientales y sociales solamente en Estados Unidos por el uso de pesticidas alcanzan a $8.000 millones anuales. ¿Quiénes han beneficiado de esta revolución agrícola? Han sido, por supuesto, las multinacionales que han estado involucradas en el negocio de los pesticidas. Entre 2.000 a 6.000 millones de dólares anuales en ventas de pesticidas. Sin embargo, ellos saben que la era de los pesticidas, las ventas de los pesticidas van a decrecer dramáticamente debido a que existen regulaciones por parte de los gobiernos en el uso de los pesticidas, en su registración, y también existe una conciencia ambiental de parte del público, lo cual hace que estas multinacionales cambien de estrategia. Y lo que han hecho es que han empezado a comprar las compañías de semillas. De esa manera se apropian del material genético para impulsar una nueva agricultura, que son los transgénicos. Armados con un presupuesto de unos $250 millones, estas multinacionales tienen un consejo de información sobre biotecnología, los cuales promueven varios mitos. Uno, promueven de que la agricultura será ambientalmente más sana, pero recordemos que son los que han impulsado los pesticidas anteriormente, que será una agricultura libre de agroquímicos, que llevará a una mayor conservación de la biodiversidad, y se gasta mucho dinero para decir también que es esencial para alimentar al mundo, especialmente los pobres en África. Ahora, los que proponen la biotecnología se basan en una serie de argumentos que son falsos, que son maltusianos, tal como los argumentos que lideraron la Revolución Verde.
por un lado, de que la gente tiene hambre porque existe poca comida o poca producción. Segundo, de que el hambre será resuelta produciendo más y que la única manera de incrementar la producción es con la biotecnología. Otros enfoques como la agricultura orgánica o la agroecología realmente no son efectivos. Ahora, primero tenemos que entender que existe hambre hoy en el mundo no porque no existan cultivos transgénicos. El hambre es prevalente en zonas donde existe un exceso de producción y hoy día existe suficiente comida, si fuera distribuida en forma racional, para alimentar a cada ser humano en el mundo con una dieta adecuada. Las causas fundamentales del hambre no están relacionadas al problema de la producción, sino que por un lado están relacionadas al problema de la pobreza. Más de 1.500 personas en el mundo no tienen el suficiente ingreso para comprar comida, ganan menos de un dólar al día. 3.000 millones de personas ganan 2 dólares al día. Por lo tanto, existe un problema de acceso a la comida. También existe un problema del acceso a la tierra por inequidad en la distribución de la tierra. Y también existe un problema de que las mejores tierras están dedicadas a la agroexportación y también para la producción de granos para animales. 7 kilos de cada 10 kilos de maíz que se producen se alimentan para animales y no para humanos. Aquí vemos, por ejemplo, esta foto de los acres fantasmas, en los cuales vemos que en países como Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, se dedican grandes cantidades de tierra para la producción de soya. Pero esta producción de soya no es para alimentar a la gente en estos países, sino que se exporta para alimentar los animales en Europa. Animales que hace 3 años estaban siendo eliminados debido a problemas de la vaca loca y aftosa. Estas son las grandes contradicciones del sistema alimentario mundial. Y en países en África, como Burkina Faso, Etiopía, Malí, Nigeria, donde existen a veces problemas de hambre, vemos que son netos agroexportadores. O sea, la contribución que tiene la agricultura a la economía por exportación es muy alta. Ahora, los proponentes de la biotecnología argumentan de que hay ciertos cultivos, como por ejemplo el arroz dorado, que es un arroz que produce beta-caroteno en su grano, podrían ayudar al problema del hambre o al problema de las deficiencias de micronutrientes y vitaminas de alguna gente, como existe, por ejemplo, el problema de la deficiencia de vitamina A en el Asia, que puede llevar a ceguera. Ahora, el hecho de que exista ceguera y problemas relacionados con deficiencia de vitamina A en el Asia no se debe a que no exista el arroz dorado, sino que más bien se debe a que estos sistemas tradicionales, en los que antes los agricultores producían no solo arroz, sino también patos, peces, anguilas, frutas, vegetales, etc., han sido totalmente destruidos y reemplazados por monocultivos promovidos por la Revolución Verde, y que con cuyos herbicidas se eliminaron, por ejemplo, plantas como estas, que nosotros consideramos en la ciencia moderna como malezas, pero que tienen un gran contenido de betacaroteno. Muchas de estas malezas que fueron eliminadas con la Revolución Verde realmente tenían grandes contenidos de micronutrientes y vitaminas. Por ejemplo, una maleza eliminada podía tener hasta 400 microgramos de betacaroteno por gramo de biomasa, en contraposición al arroz dorado que solamente tiene 1.6. O sea, había que consumir 2 kilos de arroz dorado para igualar lo que contenían 10 gramos de una de estas malezas eliminadas. Los cultivos transgénicos hoy en día alcanzan aproximadamente 70 millones de hectáreas en el mundo, pero se concentran principalmente en Estados Unidos, Argentina y Canadá. Existen otros países como Brasil, como México, como China, que están comenzando, pero realmente el 90% se concentra en Estados Unidos. Ahora, una gran pregunta es, ¿cómo vamos a alimentar a la gente en el tercer mundo si la mayor parte de él se concentra en Estados Unidos? El otro punto es de que los cultivos que existen allá afuera principalmente son dos. Uno, la soya transgénica resistente a Roundup, que es producida por Monsanto, y el maíz BT, que tiene una toxina, que expresa una toxina del Bacillus thuringiensis para el control del lepidóptero. Existe también canola y un poco de algodón, pero principalmente estamos hablando de soya y de maíz, que son para la alimentación principalmente animal. La soya transgénica, básicamente lo que hace es condenar a los agricultores, uno, al Roundup y dos, al monocultivo, porque en estos sistemas no se puede producir
ningún otro cultivo excepto la soya, que es resistente al Roundup, porque el Roundup elimina toda la otra vegetación existente en el sistema. El 73% de todo el área que está cubierta con transgénicos es soya resistente a Roundup. Y el Roundup hoy en día alcanza un uso de aproximadamente de 13 millones de libras por año. Y realmente estos cultivos transgénicos resistentes a herbicidas han incrementado el uso de este herbicida en aproximadamente 138 millones de libras desde 1996. Estos herbicidas no solamente afectan a las malezas que están presentes en el sistema, sino también tienen varios efectos ambientales, porque actúa como una especie de antibiótico en el suelo. Por un lado, puede eliminar micorrizas, que son importantes para la solubilización de fósforo, puede eliminar también o inhibir la fijación de nitrógeno por rizobio, y puede incrementar ciertas enfermedades al afectar los antagonistas en el suelo que mantienen controlados estos patógenos. Existen muchas referencias científicas que demuestran de que el Roundup puede afectar poblaciones de micorrizas, afectar poblaciones de Azotobacter y incrementar poblaciones de ciertos patógenos debido a la eliminación de antagonistas. Uno de los principales problemas de estos cultivos transgénicos resistentes a herbicidas es que a través del flujo genético vía polen pueden crear supermalezas, ya que este polen puede alcanzar a parientes relativos o a malezas relativas de la misma familia que existan alrededor de los campos o dentro de los campos. De hecho, estos genes se mueven con el polen a través del viento o a través de los polinizadores, y en el caso, por ejemplo, de la canola transgénica, el polen se alcanzó a detectar 3 kilómetros desde la fuente, y en el caso de un pasto que se utiliza en los campos de golf, se logró encontrar polen que contenían los genes de resistencia a 21 kilómetros de la fuente. Solo después de 2 estaciones de cultivar comercialmente la canola, se encontró los genes de estas canolas transgénicas en campos de agricultores que no estaban utilizando los cultivos transgénicos. También se sabe que la canola aparece en la próxima estación como un cultivo voluntario y que ya tiene la resistencia a glufosinolato y al Roundup, y por lo tanto debe utilizarse 2,4-D para eliminarla. Y también se sabe que la canola se hibridiza con crucíferas silvestres que existen en el sistema y que por lo tanto se están produciendo cada año miles de híbridos de canola con estos relativos silvestres. Se sabe también que los girasoles se hibridizan con los parientes relativos. Los parientes relativos, si son contaminados con el gene del BT, se ha visto hoy en día que expresan esta toxina y experiencian menos herbivoría por parte de insectos porque son eliminados y producen más semillas, lo que puede conllevar a un problema de malezas mucho peor. También se sabe de que ya los cultivos comerciales de Estados Unidos están siendo contaminados por los transgénicos. La Union of Concerned Scientists hizo un test de 18 variedades no transgénicas de varios cultivos y encontró que el 50% del maíz y la soya y el 83% de la canola ya mostraban ciertos niveles de DNA extranjero dentro de sus tejidos, entre 0.05 y 1%. Por lo tanto, vemos que existe la posibilidad de que estos transgenes penetren las fuentes de semillas en forma muy fácil, creando problemas que no sabemos qué alcance tendrán. Por otro lado, todo este énfasis en los cultivos transgénicos resistentes a herbicidas plantean que es para incrementar la producción, pero realmente se ve que la producción de estos cultivos varía de región a región y en general son 6% menor que en los cultivos convencionales, debido a que existen problemas de inhibición de la fijación de nitrógeno, existe también inhibición del desarrollo radicular y también de problemas de enfermedades debido a que se eliminan antagonistas y también la expresión de ciertas proteínas de defensa contra patógenos son afectadas. Los efectos de la soya transgénica sobre los agricultores se puede ilustrar con el caso que pasa en Argentina. El punto de entrada de la soya transgénica es la agricultura de labranza cero. Primero se cultiva maíz o trigo y después sobre el rastrojo de este se siembra la soya transgénica y se aplica glifosato varias veces en la estación porque es selectivo contra la soya. Entonces vemos que desde 1991 se empieza a incrementar, por un lado,
la siembra directa, la soya transgénica, el uso del glifosato y las sembradoras que van acompañando a todo este sistema para cosechar esta soya transgénica. Pero se crean economías de escala porque se sabe que si hay que tener más de 500 hectáreas para poder tener acceso a esa maquinaria y de esa manera ser competitivo. Todos los agricultores que tienen menos de 500 hectáreas no serán competitivos, y así se ve que aunque las hectáreas incrementaron, el número de agricultores decreció en Argentina, más de 60.000 establecimientos agrícolas fueron cerrados debido a que no pudieron competir con la economía de escala de soya transgénica. Entonces vemos que estos sistemas de soya transgénica son incompatibles con otros tipos de agricultura, especialmente con la agricultura orgánica, primero porque condenan a los agricultores al monocultivo, segundo porque crea problemas de supermalezas a través de la transferencia del polen, reduce la biodiversidad y elimina ciertas malezas con ciertos efectos sobre las cadenas tróficas dependientes, sobre todo insectos y pájaros que dependen de la biomasa y las semillas de las malezas, y también porque estos herbicidas afectan la biología del suelo. Existen alternativas para estos sistemas que están siendo ignoradas. Por ejemplo, hay miles de agricultores en el sur de Brasil que han desarrollado sistemas de labranza mínima sin utilizar herbicidas. Lo que se hace es una mezcla de cultivos de cobertura que se siembran en el otoño, después temprano en la primavera se pasa una maquinaria que se llama la rolofaca, que deja una especie de mulch que se empieza a descomponer lentamente, sobre el cual, con una sembradora especial, se siembran los cultivos, los cuales germinan sobre este mulch sin la necesidad de control de malezas, porque el mulch tiene efectos alelopáticos sobre las poblaciones de malezas, pero no sobre las poblaciones de cultivos. Las rotaciones de cultivos vemos que son muy efectivas. Cuando tenemos, por ejemplo, una rotación de maíz con trigo y con barbecho, es mucho más efectiva en reducir la biomasa de ciertas malezas que los monocultivos en los cuales el maíz continúa después de maíz. El otro cultivo transgénico que se está promoviendo es el maíz BT. El maíz BT básicamente ha sido diseñado para resistir una plaga que se llama la Austrinia nubilalis. Estos cultivos se siembran, en monocultivos por supuesto, y la toxina se expresa en todos los tejidos de la planta. Esto equivale, por supuesto, a una especie de aplicación de pesticida durante todos los días de la vida del maíz. Y sabemos que cuando los insectos están sujetos a estos estímulos continuos, el problema de la resistencia aparece. En el caso de los insecticidas, debido a su mal uso, existen más de 450 especies que ya son resistentes a más de 1.000 diferentes productos insecticidas. Y en el caso de los transgénicos, nadie cuestiona que se vaya a desarrollar la resistencia, sino lo que se cuestiona es cuán rápido. Para esto, hay muchos científicos que están abocados a desarrollar sistemas que demoren la aparición de la resistencia a través del uso de lo que se llama los refugios. O sea, 30 o 40% del área de un cultivo transgénico de maíz o algodón debe dejarse con cultivos no transgénicos, de manera que las poblaciones de lepidópteros que ahí se desarrollan y que no están expuestas al estímulo puedan cruzarse con aquellas que sí están expuestas y así demorar a través de una simple ley mendeliana la aparición de la resistencia. Pero el problema es que hoy día se está encontrando que el polen de los cultivos transgénicos, por el caso del maíz, está contaminando los refugios. Y por lo tanto, la producción de BT en estos refugios empieza, por supuesto, a afectar la estrategia de resistencia contra las plagas. Existen muchos impactos ambientales que han sido ya documentados a través de investigación científica de los cultivos BT, desde impactos directos sobre insectos benéficos, impactos directos sobre algunos insectos neutrales, polinizadores, etcétera, o efectos sobre la biología del suelo. Sabemos entonces que el polen, por un lado, puede afectar poblaciones de plantas vecinas, ya sea cultivos orgánicos, por ejemplo, o plantas emparentadas, creando problemas sobre malezas, o afectando la certificación de los agricultores orgánicos porque no pueden certificarse si existe presencia de transgénico en sus cultivos, pero también la toxina puede escapar al suelo.
Sabemos también de que este polen puede afectar las variedades locales. Por ejemplo, en el caso de maíz, se encontró que en Oaxaca y en Puebla existe entre un 3 a un 10% de variedades locales ya contaminadas con maíz transgénico. Ahora, ¿cuáles son los impactos de esta contaminación de las variedades locales? Es que, por un lado, los agricultores que han seleccionado estas variedades a través de generaciones para expresar ciertas características que son importantes para ellos, pueden perder la expresión de esas características, porque la planta tiene que compensar metabólicamente, expresar este nuevo rasgo que viene a través de la contaminación, a expensas, por ejemplo, de resistencia a la sequía, que es mucho más importante para un pequeño agricultor que resistencia a una plaga. Y por lo tanto, la presencia de estos cultivos transgénicos en los centros de origen pueden diluir la sustentabilidad de las variedades locales y afectar también las culturas locales, porque al perderse la diversidad genética, también se pierde la diversidad cultural. También los cultivos transgénicos tienen un impacto importante sobre las cadenas tróficas que están asociadas al cultivo, en especial las cadenas tróficas de insectos. Porque el cultivo BT, por ejemplo, es específico contra lepidópteros, pero hay muchos otros insectos, como áfidos, moscas blancas, cicadélidos, que atacan al maíz o a estos cultivos transgénicos, y acumulan la toxina, pero no son eliminados. Y una vez que son consumidos por predadores o parásitos, pueden estos predadores y parásitos también acceder a esta toxina. Es el caso, por ejemplo, de la Chrysoperla carnea, los predadores importantes de áfidos y otros cultivos, que al consumir estas presas que están contaminadas con la toxina, su mortalidad se incrementa y su longevidad también. En los arrozales, donde se está empezando a promover el uso del arroz transgénico, este arroz transgénico se utiliza para controlar lepidópteros. Pero la toxina también puede ser liberada, exudada, hacia el suelo y hacia el agua, afectando las poblaciones bacterianas, afectando las poblaciones de algas y magnificándose a través de la cadena trófica, alcanzando hasta los peces. No se sabe cuál es el impacto de esto, por lo tanto, se anula el efecto positivo que debían tener esto sobre la regulación de plagas. Las toxinas también, en el sistema, pueden ser liberadas al suelo, a través de exudados, por ejemplo. Se sabe que el maíz puede exudar la toxina, la cual mantiene su actividad insecticida en el suelo. Y al incorporarse el maíz en una rotación, se sabe que también la toxina puede permanecer hasta 234 días absorbida por los coloides del suelo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene esta liberación, esta exudación, esta acumulación de la toxina en el suelo sobre el nivel de los descomponedores en el agroecosistema? Nadie lo sabe. Pero si se afectan estas poblaciones de descomponedores de materia orgánica, de aquellos organismos que están mineralizando los nutrientes, se podrían producir problemas en el reciclaje de nutrientes y los agricultores estarían más dependientes de fertilizantes. Sabemos también de que, a pesar de que se ha incrementado el uso de los transgénicos o el área bajo transgénicos BT en Estados Unidos, el uso de los pesticidas no se ha visto que ha decaído radicalmente. Y esto se debe principalmente a que existen otras plagas que atacan el maíz que no son afectadas y por lo tanto hay que utilizar pesticidas. Y por otro lado, que la plaga, las trienes nubilares, es una plaga errática, es decir, aparece entre 4 y 8 años. Por lo tanto, si se utiliza los cultivos transgénicos en la época que la plaga no es un problema, los agricultores pierden aproximadamente $1.31 por acre, o sea, acumulativamente como $92 millones. Ahí vemos, por ejemplo, de que la infestación de la austrinia es muy errática. Hay ciertas zonas que tienen más y otras que tienen menos infestación. Y por lo tanto no se sabe cuándo o en qué particular región debió utilizarse el BT para que sea efectivo. Nuevamente, existen muchas alternativas para controlar plagas en maíz y en algodón, y estas han sido ignoradas. En el caso del control de la austrinia nubilalis, por ejemplo, liberaciones inoculativas de tricograma para el control biológico, o las aplicaciones de ciertos hongos entomopatógenos como Boveria,
o las rotaciones de cultivos o la intercalación de cultivos pueden ser muy efectivas para mantener poblaciones a niveles aceptables. Por ejemplo, los cultivos en franja de maíz con soya son sistemas muy efectivos para controlar plagas, pero también para controlar enfermedades y para incrementar la fertilidad del suelo. Es por eso que se sabe hoy en día de que los agricultores que utilizan estos sistemas comparados con los monocultivos transgénicos tienen una ventaja económica en que ganan $83 por hectárea más que los que siguen monocultivos debido a los efectos de reducción del uso de pesticidas, reducción del uso de herbicidas y reducción del uso de fertilizantes. De hecho, en Iowa se encontró de que los retornos económicos de una rotación orgánica fueron de $655 por hectárea, comparado con 162 en una rotación convencional. En África se ha tratado también de impulsar los cultivos transgénicos, principalmente el maíz, para el control de algunos lepidópteros que se llaman stem borers. Pero sin embargo, basados en el conocimiento tradicional de mezclar cultivos como lo hacen los pequeños agricultores, unos investigadores desarrollaron en Kenia un sistema que se llama el push-pull. Este sistema consiste básicamente en diversificar el maíz con ciertos pastos en los bordes o intercalados dentro del sistema. Este sistema push-pull consiste en colocar pasto sudán y napier como bordes alrededor del maíz que actúan como cultivos trampas de la plaga, pero también atraen a un parasitoide cotesia que ataca la plaga. Dentro del sistema se intercalan, por ejemplo, un pasto molasa y desmodium, que básicamente repelen a la plaga. Por eso se llama push-pull. Ahora, el desmodium, que es una leguminosa, también suprime una maleza parasítica que se llama striga, fija nitrógeno y también es un excelente pasto forrajero para los animales, incrementando la producción de leche. Por lo tanto, el ingreso de los agricultores se incrementa. Entonces vemos que este sistema es un sistema multifuncional, que por un lado está regulando la plaga, pero está trayendo beneficios también de controlar la maleza, está trayendo beneficios también para fijar nitrógeno y para incrementar la producción de leche. Lo que haría el cultivo transgénico sería solamente el beneficio de controlar la plaga por un tiempo hasta que la plaga desarrolle la resistencia. Por lo tanto, vemos que las características de estos cultivos transgénicos BT los hacen incompatibles con otras formas de agricultura, en especial la agricultura orgánica. Por un lado, por los efectos que tiene la resistencia. Por otro lado, que la estrategia de los refugios no funciona. La contaminación de los cultivos tradicionales y los cultivos orgánicos. Los efectos tróficos sobre la biodiversidad y al afectar la biodiversidad, la función ecológica que ésta tiene en el agroecosistema y los potenciales efectos que no se conocen sobre la salud humana. Realmente existen muy pocos datos sobre los efectos que tienen los transgénicos sobre la salud humana. Hoy en día vemos que los métodos que existen para detectar problemas, por un lado, son bastante ineficientes y por otro lado, porque se considera que estos cultivos son sustancialmente equivalentes a los convencionales, no se hacen mayores estudios para ver si tiene un efecto sobre la salud humana. Más del 50% del maíz y de la soya en Estados Unidos que se utiliza para alimento es transgénica. Y no se sabe cuáles son los efectos sobre la salud humana. Por un lado, sabemos que hay genes resistentes a antibióticos que se incorporan en cultivos transgénicos que podrían causar que los antibióticos sean deactivados, comprometiendo la salud humana. También existen problemas posibles de alergias en individuos sensibilizados después de que se expongan a ciertas proteínas en ciertos cultivos transgénicos o en ciertos alimentos que no han sido etiquetados como transgénicos. Siempre existe la posibilidad de error humano en la regulación de estos cultivos transgénicos, que penetren ciertos productos no autorizados en la cadena alimentaria, como fue el caso de los taco shells, donde existía presencia de una toxina BT que provenía de un maíz que había sido autorizado solamente para alimentación humana. Hay muchas firmas de biotecnología que han sido multadas por haber violado ciertos protocolos de bioseguridad. Ahora viene una segunda generación de cultivos transgénicos que serán los cultivos
farmacéuticos y que serán altamente cultivados comercialmente. Existen aproximadamente 130 acres en Estados Unidos donde se están experimentando 34 diferentes tipos de cultivos y 75% de estos involucran al maíz, el cual se poliniza en forma de viento y también es una planta que se cruza genéticamente. Por lo tanto, la historia que existe reciente sobre los cultivos transgénicos de la primera generación, los errores asociados a esto, se pueden también repetir con los cultivos farmacéuticos, llevando a problemas de salud que no sabemos su magnitud. Algunos de los riesgos en los cultivos transgénicos son reales. La ciencia sobre los riesgos es pequeña y muy poco conclusiva. Hay muy pocos ecólogos que han participado en la evaluación de los impactos ambientales. De hecho, el presupuesto para evaluar impactos ambientales es mínimo en el sector público y en el sector privado. Es por eso que tenemos que utilizar el principio de la precaución, porque tenemos que entender que la ciencia no es capaz de entender en forma exhaustiva los sistemas ecológicos complejos y que siempre existe la posibilidad de un error cuando estamos haciendo una evaluación de impactos ambientales. Las reglas para implementar este principio de la precaución es primero de lo que entender de que los que introducen la tecnología son los responsables de demostrar que no tiene impacto ambiental. Segundo, que tenemos que evitar el error tipo 2, o sea, el error de asumir de que no existe riesgo ambiental cuando sí existe. Y que la ausencia de evidencia de impactos ambientales serios no es una prueba, porque los efectos crónicos de los transgénicos no se van a conocer hasta 10 o 20 años, como en el caso de los pesticidas. Entonces, la agricultura transgénica no es compatible con otras formas de agricultura, especialmente la agricultura orgánica. Y para eso entonces tenemos que crear un moratorio, que sea a nivel nacional, como en el caso de Venezuela, que ha declarado el país libre de transgénicos, o a nivel regional, como ha sido el caso de Paraná en Brasil. Pero también la experiencia de California, donde la gente que vota ha pasado ciertas iniciativas en las cuales hoy en día hay 3 condados que son libres de transgénicos y que se prohíbe el uso de estos productos. De esa manera entonces se crean zonas donde se pueden crear agriculturas que no sean amenazadas por la contaminación transgénica. ¿Cuáles son las implicaciones para la investigación? No podemos seguir aceptando que el menor uso de pesticidas, teóricamente de los transgénicos, es un proxy de beneficios ambientales. No podemos seguir tampoco contentándonos con comparaciones entre transgénicos y convencionales, sino tenemos que, para capturar los impactos ambientales, tenemos que también comparar los transgénicos con la agricultura orgánica o formas agroecológicas de producción. También tenemos que tener ciertos estudios de largo plazo y de larga escala, de manera de no solamente poder capturar los efectos sobre ciertos organismos, si estos decrecen o no decrecen, sino también los impactos sobre la función en el ecosistema, porque al eliminar organismos nosotros también estamos eliminando su función ecológica y ciertos procesos del agroecosistema serán afectados. Entonces vemos que los riesgos de los cultivos transgénicos son muy numerosos. Por un lado, los agricultores están condenados a los monocultivos, existe una reducción de la biodiversidad y una eliminación de ciertos organismos que son claves en el sistema, lo cual puede afectar la función del ecosistema porque muchos procesos como el reciclaje de nutrientes y el control biológico son mediados por estos organismos. La posibilidad de que se cree resistencia de las plagas, enfermedades y malezas a los transgénicos es real, la creación de las supermalezas, el problema de las toxinas BT y del Roundup en la ecología del suelo y los efectos que no se conocen sobre la salud humana porque pueden ser efectos crónicos, son todos efectos que son reales y que tenemos que evaluar antes de liberar estos cultivos al ambiente. Lo que pasa es que ya se liberaron en el ambiente y hoy en día estamos solamente tratando de entender cuáles son las consecuencias de esta tecnología. En conclusión, me gustaría decir de que los cultivos transgénicos realmente presentan problemas ambientales graves y que muy poca investigación ecológica está disponible para evaluar realmente sus impactos. Los cultivos transgénicos están aquí para quedarse, pero no son compatibles con otros métodos de producción, especialmente métodos ecológicos de producción. De ahí la necesidad de crear áreas libres de transgénicos. La introducción
masiva de cultivos transgénicos es irreversible. Una vez que los cultivos transgénicos escapan al ambiente, no pueden ser recuperados. Y el escape de transgenes de cultivos farmacéuticos, que es la segunda generación que viene, va a poner problemas de salud en el ecosistema y en la salud humana, que no tenemos idea de cuáles van a ser sus consecuencias. El error humano siempre está presente y puede realmente subvertir cualquier estrategia de manejo de riesgo. Por lo tanto, el principio de la precaución debe ser introducido en las políticas agrarias y también, en algunos casos, el moratorio de los cultivos transgénicos. Existen muchas experiencias e iniciativas de alternativas agroecológicas que son mucho más efectivas, que son ambientalmente sanas, que son económicamente viables y que son socialmente justas. Quisiera agradecer su paciencia por escuchar esta presentación. Espero que les sea útil para su trabajo y sus discusiones. Pero si necesitan mayor información, pueden ir a agroeco.org. Gracias.